El movimiento estudiantil venezolano, que nació con la salida del aire de Radio Caracas Televisión, conmemoró con un concierto sus 5 años de lucha por la libertad de expresión y la democracia. En aquel momento, cientos de miles de estudiantes se volcaron a las calles de Caracas para protestar por lo que consideraban una medida antidemocrática. Durante la conmemoración, John Goicochea, quien fue uno de los líderes estudiantiles en ese momento, recordó por qué salieron a las calles a protestar. Nosotros no salimos porque nos quitaron la novela. Nosotros salimos porque RCTV, con su decisión de no negociar, llevó en alto la posibilidad de los venezolanos que queremos ser libres, soberanos, democráticos, decidir sobre nuestro destino y ser respetados por el gobierno nacional. 5 años después, la exigencia es exactamente la misma. 5 años después, estamos en la calle exigiéndole al gobierno nacional que se retire y que dé paso a la libertad y a la democracia en Venezuela. Para Rodrigo Diamanti, miembro de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, gracias al movimiento estudiantil, la política venezolana cambió. Y por un mes estuvieron más de 200.000 jóvenes activos en la calle. Desde entonces ha habido un quiebre generacional en el liderazgo político. Desde que los estudiantes salieron, hoy en día el liderazgo nacional político es cada vez más joven, gracias a que los jóvenes salieron ese 28 de mayo del 2007, luego que cerraron RCTV. Estando a 5 meses de realizarse las elecciones presidenciales en Venezuela, John Goicochea hizo un llamado a la comunidad internacional. Mi llamado es para la comunidad internacional que esté atenta, porque Chávez ha intentado en el pasado robarse elecciones y lo hará. Ahora mismo Chávez se juega todo. Se juega la revolución bolivariana y se juega su futuro personal. Si en el pasado ha vulnerado las instituciones, ahora intentará hacerlo. Pero el mensaje es que los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, estamos decididos a defender el triunfo el 7 de octubre. Estamos decididos a votar y estamos decididos a correr con las consecuencias de nuestros votos para defenderlos esa noche. El candidato presidencial Enrique Capriles ha asegurado que de ganar las elecciones el 7 de octubre le devolverá la concesión a Radio Caracas Televisión y a las más de 30 emisoras que han salido del aire en los últimos años. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Adrián Criscauto.